Hoy vamos a empezar una nueva serie de videos sobre el yoga. ¿Qué es este yoga? Para empezar un anuncio de la Nación Unida, de la UNESCO. La filosofía subyacente de la antigua práctica del yoga en India ha influido en numerosos aspectos de la sociedad de este país, que van desde la salud y la medicina hasta la educación y las artes. Basado en la unificación de la mente, el cuerpo y el alma, la práctica del yoga mejora el bienestar mental, físico y espiritual de las personas. Esto lo dijeron el 1 de diciembre del 2016. Mejor dicho, el yoga ahora está inscrito en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Inmaterial. No se ve ni se toca. Ok. Ahora, ¿qué es este yoga? Hay muchas creencias sobre el yoga. La gente que se pone con la cabeza abajo y los pies arriba. ¿Qué más? A mí me han dicho, porque soy un yogui, que se duerme en una cama de clavos. Esos son los fakiros y todo ese tipo de cosas. O que te vas por el Himalaya y está en el Himalaya y medita solamente. Eso es también una pequeña parte de lo que es el yoga. Ok. Dalla parola yoga, yoga può significare tre cose. Una è unione, l'altra è una suma o addizione e l'altra è unificazione. Esempio, io tomo due manzanas. Una è una, due, è una suma. Le due non si juntano. Okay? Se io busco un puñado di pietra e la tiro nell'acqua, si juntano, però non si vuelven una, non si unificano. Però se tomo un puñado di sal, e lo tiro nell'acqua, si vuole uno con l'acqua, si desaparece nell'acqua. Questa è unificazione. Ok. Ora, hay también la parte intellettuale del yoga. Ok. Questo lo dico per gli intellettuali. Hay la creenza di Patanjali che dice che il yoga è la sospensione di tutte le propensità psichiche. Significa che quando io apago la mente, il yogi che medita, che bloquea tutto, entonces es yoga. È come se io sto facendo entrare un río nel mar e il río, bueno, se queda allá come río, però nunca se vuole uno con il mar. Eso non può funzionare, non se va a unificare. Perché la mente, il hecho che suspende tutta la propensità, nunca la vuelve una con ella. La otra cosa è quando la mente è libera di pensamiento, di cualquier attività mental. Eso pasa todas las veces que está en el sueño profundo, pero tú no estás unificándote con nadie. ¿Ok? Ahora, el yoga es algo más. El yoga es cuando nosotros juntamos la mente individual con la mente cósmica. ¿Sí? Cuando el río se vuelve uno con el mar y se vuelve mar. Ya no hay una parte individual que es el río, que es el mar. No, el agua se volvió una con el agua del mar. O la llamita chiquita con una llama grande se vuelve uno con la llama grande. Eso es lo que es el yoga. Ahora, otra cosa es que es basado en el desarrollo integral del ser humano. Significa que es la parte física, mental, espiritual, eso es lo que somos todos. Entonces, aquí no hay cuestión de religión, de raza, de color, de dónde naciste, de ser rico o pobre. No tiene nada que ver con eso. Porque cada ser humano es físico, mental, espiritual. Entonces, eso nos une a todos, nos unifica, nos une. Okay. ¿Qué otra cosa? Una vez, tanto ahora hay mucho tipo de yoga, te cuento una historia muy sencilla. Una vez había un grupo de cuatro ciegos que estaban caminando en India. Y en India hay elefantes. Entonces, el primero coge la pata del elefante y dice, esta cosa aquí es como un árbol. El otro coge la trompa y dice, esta cosa aquí que toco es como una boa. ¿Sí? El otro toca el estómago y dice, esta cosa aquí parece como un contenedor grande de agua. El otro coge la cola y dice, esto aquí parece una cuerda. Todo tenía razón, pero ninguno tenía razón. Todos vieron una parte del elefante. Ok, ¿qué pasó ahora? El yoga tenemos varios tipos. Entonces hay el Raja Yoga, el yoga real o Astanga Yoga, el yoga de los ocho pasos. Tenemos el yoga del conocimiento. Pero ¿cómo nació eso? Porque los seres humanos somos diferentes. Entonces hay los intelectuales, hay las personas que son más hacia el servicio, los devotos, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que nació el yoga Raja Yoga, el yoga real.
Y los intelectuales dijeron, no, pero eso no es bastante. Yo pienso que para llegar a Dios, para llegar a todo, nosotros necesitamos, lo hacemos con el conocimiento. Entonces, Jnana Yoga significa conocimiento. Otros dijeron, hermano, usted no tiene razón, usted no entiende. Nosotros podemos llegar a Dios solamente con la acción y con el servicio, Karma Yoga. Otros dijeron, necesitamos controlar todas las propensidades a través de la fuerza. ¿Y entonces qué es? Hatha Yoga, la fuerza, la parte del yoga psicofísico. Otros dijeron, no, a través de la energía, de la Kundalini que sube y que llega a la conciencia, Kundalini Yoga. Los otros dijeron, no, podemos llegar solamente a Dios con el amor, con la devoción, Bhakti Yoga. Otro dice, no, a través del ejercicio de respiración que va a controlar el prana del cuerpo, Kriya Yoga. ¿Sí? Entonces, todo eso son todos yogas. Dice, ¿cuál hago de ellos? O después que nació el Tantra Rojo, el Tantra de la mano izquierda. ¿Ok? Que ahora te voy a hablar después en el próximo video. Ahora, ¿todo eso tiene razón? Sí, claro. Porque necesitamos la Astanga Yoga, que es de los ocho pasos. Necesitamos conocimiento, necesitamos servicio y acción. Necesitamos la parte psicofísica, tenemos un cuerpo físico. Necesitamos la Kundalini, la devoción. Necesitamos la Pranayama, necesitamos todo eso juntos. ¿Qué es todo eso juntos? Eso es lo que hace la mamá de todos los yogas, el Tantra Yoga. Ahora, esto Tantra Yoga nació hace 7000 años y en 3500 años empezaron todo ese tipo de cambiecitos. No, esto es lo otro, ¿sabes cómo somos los humanos? Y se crearon toda esta diferencia. Pero, ¿como el elefante? Todo enterito. Un elefante no es la trompa o la pata o la cola, un elefante es todo entero. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos usar todos los tipos de yoga al mismo tiempo. Y esto te lo voy a explicar en el próximo video donde te hablo del Tantra Yoga.